De salud que estamos viviendo hoy en el país se la debemos completa a la cuarta transformación, a las decisiones que están tomando desde la centralización y que hoy están afectando a todos los estados, por supuesto, incluido Guanajuato. No es posible que hospitales como el de Celaya no tengan anestesia porque no llegan los recursos federales. No es posible que los medicamentos para personas con VIH, que nunca habían faltado en el estado, hoy no estén llegando por una supuesta corrupción, de la que, por cierto, no vemos que haya denuncias que se presenten. Se alega para los temas de salud, para las estancias infantiles, se ha venido alegando temas de corrupción. Y qué bueno si detectan corrupción, que se sancione a los responsables, pero no vemos que presenten las denuncias, y eso es grave también, diputada. A mí me gustaría destacar algunos puntos importantes que se han venido a comentar en esta tribuna. Hoy la falta de certidumbre que viven los trabajadores de la salud es terrible. Hoy, si usted se para, y la invito, diputada, que se pare alguno de los hospitales de Guanajuato o de cualquier parte de las entidades federativas, hoy viven con temor porque no saben siquiera si los van a seguir contratando. Eso es atentar contra sus derechos fundamentales, ellos que velan por la salud de millones de mexicanos. Eso no se vale, jugar con las prestaciones laborales, con la certeza de quienes cuidan la salud de los mexicanos, no se vale. Hay, ellos mismos lo dicen y así lo refiere el anterior director del Seguro Social, hoy ya con su renuncia presentada. Dice que las vacantes siguen aumentando. Pues si lo que ustedes quieren es tener mayor cobertura y atender de mejor manera, ¿cómo es posible que siga habiendo vacantes? Pues está claro, los recortes presupuestales que quieren para sus programas sociales precisamente están recortando las áreas de mayor sensibilidad para los mexicanos, como es el tema de salud. Están detenidas las obras en materia de salud, las construcciones de hospitales, el pago a proveedores, y eso, diputada, no se vale. No se vale jugar con la salud de los mexicanos. Están jugando con la salud de niños que están enfermos de cáncer, de niños que tienen tratamientos de leucemia, de mujeres que hoy padecen cáncer. Y no se vale venir a esta tribuna y echar culpas y pelotas a otros gobiernos pasados. Asuman su responsabilidad como gobierno. La gente votó por ustedes. Asuman ese compromiso y ya basta de recortes que están afectando a los mexicanos. Es cuanto.